Comptar amb una vivenda on començar de nou. Un lloc on guanyar autonomia com a primer pas per a la seva inserció social. És el somni de moltes persones sense llar, usuàries de la Casa de la Caritat. L'ONG els oferirà esta possibilitat a través d'un nou edifici d'habitatges supervisats situats en els voltants del Passeig de la Petxina de València. Ha surgido una oportunidad de adquirir un edificio muy cercano a la sede de Paseo de la Petxina, con lo cual a la hora de seguir trabajando con nuestros usuarios es muy cómoda, que es una vivienda de cuatro plantas que cuenta con planta baja y luego va a tener ocho viviendas, cada una de ellas entre 75 y 55 metros cuadrados con una capacidad aproximada para 40 personas porque también son viviendas adaptables. Estos habitatges permetran reproduir les condicions d'una llar, en un moment en el qual accedir a un habitatge és pràcticament impossible per a les persones usuàries dels serveis de Casa Caridad. El adquirir una vivienda social és quasi impossible. El alquilar una vivienda para estas personas, los precios han subido tanto que es casi imposible, es muy difícil encontrar este recurso. El proyecto Sánchez Bergón es una solución a estos problemas. Este proyecto se incluye en la iniciativa Fénix, que va arrancar en 2018 amb la posada en marcha de un habitatge supervisat en Benicalap, pero ya han passat i s'han reinsertat un total de 14 personas.